Bragas del Toro ahí abajo. Peñacastil, Escamellau. Y desviándonos del camino, vamos al Hierro. Dejamos abajo las Bragas del Toro. Asoma el sol, la nieve está dura, pero bueno, ya empieza a ablandar. Así que cuanto primero se suba, mejor. Una luz aquí. No sé, parece venir de allí. Esa ladera. El corredor justo enfrente. Y la bajada es por este lateral. De ahí. Bueno, a las 7 ahí abajo del todo donde salimos del camino. Son las 8:40, ya tengo puestas botas y crampones. Viene allí gente, así que aunque venga solo, más o menos acompañado voy a estar. Y ya detrás de esto que se ve aquí así, a mano derecha se mete el corredor. Inicio del corredor. Comenzamos. Bueno, primera rampa. Y aquí llegamos ya al tramo difícil que está por ahí. Creía que venían unos detrás, pero no los veo. Aquí estaría la pared de hielo. Está todo tapado. Que para mí me viene de lujo. Para mí de lujo. Vale. No vale bien. Me he estirado mejor. Eso es. Eso es la confianza. Ahí vamos. Allí no viene aquella gente. ¿Dónde cojones ya? Quince amigos. Así está genial. Más vale prevenir que curar. Que si hay que usar, se usa. Aquí creo que ya tengo un poco resguardado. Vamos, vamos allá. Un paso. Y otro más. Y otro más. Vamos allá. Bueno, creo que aquí. Eso un poco.
¡Vamos! Vamos, que ya lo tenemos. Vamos. Pequeña resalte. Porque están las condiciones como están, que si llega a haber más roca que hielo, habría que arruscarse para asegurar. Encima a las 11. Tierra. Preparar los pilares.
pues voy a hacerlo del otro lado porque tengo una pierna congelada. Vamos, fuera guantes. Ah. Bueno, ya hemos llegado. 6 horas 38 minutos, me va a caer. Ahí está, el cerro.